Amics, amigues, bona nit, com estan? Ja sabeu, avui divendres, cafetera, formato express, molts temes damunt de la taula, el nostre convidat, els nostres convidats ja preparats i llestos per a comentar tot el que ha donat, el que ha donat la política en estos dies en la nostra ciutat i també de vegades fora d'ella. I una política calenteta, calenteta, podríem dir, perquè en les últimes hores han eixit un parell de cosetes realment interessants de comentar i que, com sempre, analitzaran els nostres convidats i vostès tindran l'última paraula. Deixem-nos ja de preàmbuls, conegam el nostre convidat en el dia d'avui, don Javier Soldevila, Partit Popular. Bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé, i gràcies, com sempre, per convidar-me a aquesta hora. Calentet, calentet, hem dit que ve el tema, no? Hi ha cosetes que hi ha que analitzar-les molt escrupulosament. Sí, perquè sobretot quan venen produïdes per qüestions judicials i per sentències o per accions dels jutges, doncs la veritat és que són temes un poquet calents. Algunes arribaran a port, altres es quedaran a meitat de camí, però bueno, això simplement té un nom i és el temps. El temps és el que dirà qui té o qui deixa de tindre raó. Don Alberto Pina, analista polític des de Filipines. Bona nit, com estàs? Bona nit, i és un autèntic plaer, com sempre, estar amb vosaltres dos i sobretot en la nostra audiència, que això és el més important, informar a l'audiència per a que ells traguen les conclusions que tinguen per convenient. I com dia aquell famós periodista, el tiempo es ese juez inexorable que da y quita razones. Adelante. Efectivament, da y quita razones, i en este cas, bueno, pues una novetat podríem apuntar a nivell quasi nacional, per no dir garantitzat, no? I és una mesura única que s'ha produït en Espanya, i és que un jutjat investigarà els préstecs del Partit Socialista que va firmar entre els anys 2009 i 2011, és a dir, una quantitat de diners enorme a llarg plaç, per a què? Si continuaven governant, senyor Soldevila, no sé com haver eixit del pou, però si no continuaven governant, tragar-se este marró el govern que ara ha entrat. Sí, bueno, es novedoso desde el punto de vista de que difícilmente, bueno, pues una denuncia de este tipo, ¿no? y de este concepto haya llegado nunca hasta un tribunal, en cualquier caso, porque es verdad que todo esto es consecuencia de la situación económica que hemos heredado desde hace unos años, y por tanto el gobierno de la ciudad pues se ha visto maniatado en muchas acciones, sobre todo en la falta de recursos, y por tanto, en fin, yo creo que esta noticia de que un juzgado de instrucción de Gandía abra diligencias previas, ¿no?, respecto a los préstamos que se firmaron por el gobierno de la legislatura anterior, y que hablamos principalmente de los préstamos a largo plazo y que asciende aproximadamente a 100 millones de euros, pues la verdad es que es una cuantía muy importante, y el juez tendrá que determinar con esas diligencias. No olvidemos que las diligencias simplemente es una primera investigación de qué ha sucedido, qué no ha sucedido, y a raíz de las pruebas y a raíz de lo que aporte cada uno, pues el juez determinará si al final ha habido constitución de delito. Hablamos de prevaricación y hablamos de malversación de fondo, pero en fin, al final será un juez que determine con las pruebas que tiene y con lo que investiga qué hay sobre la mesa. Porque en este caso, señor Pina, 100 millones de euros en dos años, ¿en qué alegría se gastaban, no? Efectivamente, es una auténtica barbaridad lo que va a pasar al final de la legislatura pasada cuando el alcalde era José Manuel Orengo del Partit Socialista. Han deixat la ciutat arruïnada i jo pense que és hora de que el juzgat efectivament investigui. El juzgat de primera instància de Gandia ha decidit prendre cartes en l'assumpte e investigar el que va passar, i per tant encara és pront per a saber el que determinaran els jutges, però jo pense que és molt bo que s'investigui de manera clara, rotunda i contundent què és el que va passar al final de la legislatura passada, perquè José Manuel Orengo i el Partit Socialista van arruïnar la ciutat de Gandia, ens van deixar més de 100 milions de préstamos als distintos bancs, i ara estos bancs volen cobrar i la ciutat no té diners per a poder pagar això. Imaginem-nos, pues, que una persona normal demana 1 milió d'euros de préstamo i un banc li dona eixe préstamo sense ninguna garantia, sense que tingués ninguna propietat. Algú tindrà que respondre per semejante barbaritat. És a dir, es demanaren uns préstamos en la legislatura passada, per a que ho sàpiga la gent, José Manuel Orengo demanarà uns préstamos sense comptar en l'informe favorable del secretari
secretari de la corporació, sense comptar en l'informe favorable de l'interventor de la corporació de Gandia, sense comptar en l'informe favorable de la Generalitat Valenciana, lo qual és preceptiu i obligatori, és a dir, i sense, a més, sense passar per el pleno ixa aprovació d'eixos préstamos, simplement ho aprovava en la Junta de Govern local. Per tant, es van cometer, al meu criteri, políticament parlant, un grapat d'irregularitats que veurem si això té responsabilitat jurídica, veurem si això té responsabilitat penal, i ojalà ho tinga, perquè jo ho desitge de tot cor, que els que van arruïnar Gandia es tinguen que sentar en el banquillo dels acusats. No n'hi ha dret a que mos hagin arruïnat Gandia el Partit Socialista i que no responguen davant dels tribunals de justícia. Jo desitge i pose una veleta al nostre senyor per a que a veure si és possible que s'assenten en el banquillo dels acusats tots els membres del govern socialista i responguen per les seues penes. No me fa ninguna satisfacció que Gandia estiga arruïnada i el Partit Socialista estiga vivint del cuento de la mandanga i de la mandàfula de la política sense respondre davant dels tribunals. Jo desitge que José Manuel Orengo i la resta de membres del Partit Socialista s'assenten en el banquillo dels acusats i tinguin que donar explicacions davant del jutge de lo que va passar. I ojalà, ojalà se traguen totes les responsabilitats jurídiques d'aquest cas, perquè els culpables tenen que pagar per la maldat tan gran que han fet a la ciutat de Gandia. Políticament parlant, José Manuel Orengo i el Partit Socialista mereixen despreci. Han arruïnat els gandienses i això no n'hi ha dret. Jo vull que s'assenten davant dels tribunals de justícia i expliquen per què van fer la barbaritat que van fer. Així n'ha declarat. Resultat, senyor Soldevila, és que a la llarga, a la curta o a la mitjana, està pagant tot el poble. Eixos diners ho paguen tots els ciutadans de Gandia. Sí, y fundamentalmente, pero por una razón. Es decir, hay que saber de qué estamos hablando. Es decir, cuando el Partido Popular entra a gobernar, se encuentra en la situación con la que se encuentra, pero además se encuentra maniatado porque no puede pedir ningún préstamo más. Claro, el gobierno del Partido Popular dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué ahora no podemos pedir ningún préstamo más? Y hace tres meses pedían los préstamos que querían. Si la Sindicatura de Cuentas, si la auditoría del OIT, si el informe del interventor, todos plantean que en esa época ya había una quiebra en toda regla, ¿cómo es posible que el gobierno anterior, sin el permiso del órgano de tutela, no olvidemos que en un ayuntamiento cuando una serie de indicadores económicos, que no viene al caso el hablar de cuáles son, se incumplen, hay un órgano de tutela que es la Generalitat, en la que es la que se encarga, tú cuando necesitas recursos y pedir préstamos, es el que encarga de decirle primero tiene que aprobar usted un plan económico y financiero y yo se lo tengo que aprobar. Y hasta que yo no se lo apruebe, y hasta que yo, es decir, hasta que yo no le dé permiso, usted no puede pedir ningún préstamo. Esa situación se produce en la legislatura pasada. El Partido Socialista y el gobierno de la legislatura pasada aprueba un plan económico y financiero por incumplir una serie de parámetros, pero la consellería, que es el órgano de tutela, no se lo aprueba. Y por tanto, sin el permiso de la consellería, es curioso que se puedan seguir solicitando nuevos préstamos. Y ahí es donde entra el actual alcalde, donde dice, bueno, vamos a ver, si ahora estamos en la misma situación y ahora es imposible que nos den un duro y además estamos tratando de hacer una reestructuración bancaria con los problemas que estamos teniendo y antes que estábamos igual, que no tenían el permiso de tutela de la Generalitat y se daban tan alegremente, pues algo está pasando aquí. Entonces se trata de eso, se trata de que un juez valore con las pruebas en la mano y que diga que con esos documentos, porque no olvidemos que en la legislatura pasada, cuando se solicitan esos préstamos y se conceden, hay reparo de legalidad del interventor y del secretario del ayuntamiento, que eso es muy importante. Y por tanto, bueno, quien tiró adelante, pues vale, tendrá que poner sobre la mesa, o tendrá que decirle a un juez, pues mire, pese a estos reparos, pese a que no teníamos un plan económico y financiero, tiramos adelante porque nosotros tenemos esta cobertura o no la tenemos. Es decir, y de eso se trata, de que el juez, con todos los papeles en la mano y con las declaraciones de todo el mundo, pues investigue y vea qué es lo que ha pasado. Pero vamos, la verdad es que es una situación muy, muy extraña, muy compleja, y además que, claro, tiene su intríngulis, claro, tiene su milla. En este caso, señor Pina, con todo y con esto y la exposición que ha hecho el señor Soldevila, el señor Orengo se atrevís encara a donar lliçons después de haber deixat l'Ajuntament con la deixat.
El señor Orengo, como siempre, intentará dar lecciones de todo a todo el mundo. Es decir, lo que no nos explicará nunca es por qué Gandía debe 50.000 millones de las antiguas pesetas, perdón, 50.000 millones de las antiguas pesetas, por qué las debe y por qué nos dejó con esa situación de quiebra y de ruina tan absoluta como nos dejó la ciudad de Gandía. Es decir, si el señor Orengo tuviera políticamente hablando un mínimo de vergüenza, que no lo tiene, ya hubiera presentado su dimisión y se hubiera marchado a casa. Pero no solo él, sino todos los miembros del gobierno del Partido Socialista que arruinaron Gandía y que también tendrían que presentar su dimisión y marcharse a casa. Y estoy hablando concretamente como mínimo de doña Liduvina Gil, de doña Ana García, de don Vicent Mascarell, de Alfredo Bois, el diputado regional del Partido Socialista. Todas estas personas que arruinaron Gandía, si tuvieran un mínimo de dignidad política y un mínimo de vergüenza, que no lo tienen, al haber dejado Gandía con 50.000 millones de deuda, tendrían que dimitir y marcharse a su casa, pero no lo harán, seguirán cobrando de la política, seguirán viviendo del cuento de la política y seguirán dándonos lecciones de libertad y de democracia al resto de los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando, que políticamente hablando, el Partido Socialista, José Manuel Orengo y el resto de miembros de su gobierno ni tienen vergüenza ni la conocen. Son unos desvergonzados que cuanto antes se marchen incluso de Gandía, mejor que mejor. Perquè ara han canviat de tema, estem parlant del cas Innova. El senyor Orengo va aixir l'altre dia a la llum pública dient que hi havia diners en aquell entonces per a pagar l'edifici Innova. I bueno, pues, ha intentat donar al senyor Soldevila aixís lliçons, no?, de maestria monetària quan en aquell entonces les arques ja estaven més que paupèrrimes. Sí, todo viene a colación de que ya se ha recibido el informe de la Sindicatura de Cuentas respecto al año 2011, y el señor Orengo, de todo un mamotreto aquí con tantos folios, donde dice muy a las claras unas conclusiones que vienen fundamentalmente de la etapa del señor Orengo, claro, que solamente se dedique a hablar de un tema y que además no lanza nada nuevo, sino todo lo contrario, me parece absurdo. Es decir, el señor Orengo habla de que este informe dice que hemos de devolver el Innova, que por culpa del gobierno del Partido Popular el Innova no se ha hecho, que no se ha pagado y que nos costará un millón. Es decir, mire, el señor Orengo lo que dice es que la sindicatura efectivamente habla del caso Innova, no dice nada nuevo y que la agencia tributaria, que ya lo sabemos todos porque hace tiempo que nos ha solicitado que devolvamos la subvención, que devolvamos el préstamo y todo eso, no aporta nada nuevo, entre otras cosas porque está sometida, lo dijo ayer mi compañero Javier Reyes, que el recurso de apelación se ha mandado a la audiencia y por tanto el señor Orengo ya está concluyendo lo que un juez no ha concluido. Y por tanto, no sé, aquí parecemos al final rapel muchos, ¿no? Es decir, anticipándonos a las sentencias y a las cuestiones judiciales. Y además, lo que no lee el señor Orengo es lo que dice el párrafo siguiente. El señor Orengo lo que no lee es que él sale ayer diciendo, por culpa del Partido Popular, ni tenemos Innova, teníamos dinero para pagarlo y no lo pagamos. Es decir, eso es una falsedad, pero en toda regla. Entre otras cosas porque el mismo informe, en el párrafo siguiente que él no lee, que es lo que hacen siempre, dice que IPG en aquel momento debía 43 millones de euros. Una empresa pública que no tiene ingresos comerciales y que debe dinero por 43 millones de euros, ya me dirá cómo se hace frente al dinero que valía la Innova. Pero es que además habla el señor Orengo de que y el ayuntamiento tenía 3 millones de euros en tesorería en el cambio. El señor Orengo lo que no dice es que el informe del interventor y del tesorero que sacamos continuamente dicen que en ese momento, cuando él dice que habían 3 millones, estaba la nómina, la extra de julio por pagar, que son 2,5 millones. Y además debíamos 63 millones de euros a proveedores, y además todos ya, es decir, con el plazo vencido, y 22 millones de euros a corto plazo a final de año. Es decir, una persona que diga que tenía el ayuntamiento dinero, que podíamos hacer frente al Innova porque teníamos 3 millones, cuando no se da cuenta que nos dejó una deuda que teníamos que pagar en poco tiempo de casi 100 millones de euros, bueno, eso es de una desfachatez tremenda. Pero sobre todo, yo insisto, el señor Orengo yo creo que debería ser un poquito más humilde. El señor Orengo, para tener hoy un poquito de credibilidad, tendría que hacer autocrítica y tendría que saber asumir que lo que dicen los técnicos, los mismos técnicos que él tenía en su momento, y además plasmado en papeles y que coinciden tanto los técnicos del ayuntamiento, las auditorías de fuera, la sindicatura de cuentas, que es que usted dejó una deuda de 235 millones de euros, tiene que asumirlo. El señor Orengo sigue sin asumir y sigue mintiendo, diciendo que él no debe, que él no provocó toda esa deuda. Si no eres capaz de hacer autocrítica y no eres capaz de asumir
y de aceptar lo que todos los que entienden dicen que eso ha sido así, no tienes autoridad ninguna para salir a criticar tú, que has provocado la quiebra total en esta ciudad, salir a criticar al gobierno. Y encima, con tonterías, que de un informe enorme habla de una cosa que no tiene importancia, que ya sabemos todos que está en un proceso judicial. Pero aquí habla, fundamentalmente, las conclusiones políticas son que este señor dejó 200 y pico millones de euros de deuda, de que teníamos y tenemos un montón de tensiones de tesorería increíbles que no podemos funcionar, un déficit público enorme, y eso seguimos teniéndolo. Seguimos teniéndolo. Y yo nunca he ocultado, ni el gobierno nunca ha ocultado, que tenemos grandes problemas en estos momentos. En estos momentos, si no conseguimos la reestructuración de la deuda con el beneplácito del ministerio, este ayuntamiento no tiene remedio. Pero eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y el señor Orengo sabe que si eso es así, es porque lo hemos recibido de él. En este caso, señor Pina, posem punt i final al cas Innova. Bueno, pues veig que té mala solució. No, mala solució no, ninguna. És a dir, el cas Innova és, políticament parlant, una altra de les moltes golferies que va fer el senyor Orengo i el Partit Socialista. Li van donar una subvenció per a fer l'edifici Innova. El senyor Orengo se la va gastar en el que li va rotar i no en l'edifici Innova, i per tant no hi havia diners i no n'hi ha diners per a fer l'edifici Innova. I el més grave, que el Ministeri ens demana que con la subvenció que ens va donar, i crec que va ser 1 milió d'euros, o lo que fora, resulta que no ens ho van gastar en l'edifici Innova, pues demana que li ho tornem. És a dir, que ens han gastat els diners, ens demanen que tornem els diners i no n'hi ha diners per fer l'edifici Innova. Està claríssim, és a dir, és una altra de les moltes golferies polítiques que el senyor Orengo i el Partit Socialista han fet en la ciutat de Gandia. Per tant, n'hi ha que dir-li clar a la ciutat de Gandia, ho ha dit el senyor Soldevila i jo ho repetiré. Gandia està quebrada i si no n'hi ha una solució extraordinària, que ho té que autoritzar el Ministeri d'Economia i Hacienda de l'Estat espanyol junt amb els bancs, que són les persones o les entitats que ens han deixat els diners que deguem, això no té solució, no tenim solució. El Partit Socialista i el senyor Orengo ens han deixat quebrada la ciutat i sense solució. Per tant, tot el que passa en la ciutat en aquests anys i en els pròxims 40 anys és per culpa del senyor Orengo i del Partit Socialista. No n'hi ha més culpable que el senyor Orengo i el Partit Socialista. I ho direm per activa, per passiva i hasta la saciedad. Una ciutat com Gandia no té capacitat per a poder pagar 50.000 milions de les antigues pessetes. Això en els ingressos que tenim en la ciutat de Gandia és pràcticament impossible. Com diu l'actual alcalde, el senyor Torró, necessitem 40 o 30 o 50 anys per a poder pagar aquests diners, perquè la quantitat és tan gran, és tan descabellat el deute que ens ha deixat el Partit Socialista i el senyor Orengo, que això no té remei. I concluïsc i acabe. El senyor Orengo i el Partit Socialista són políticament la golferia més gran que mai ha tingut la ciutat de Gandia. Esta pandilla de golfos polítics com el senyor Orengo i el Partit Socialista no mereixen el perdó de Déu i no mereixen el perdó de la ciutat de Gandia. Per tant, els van derrotar ja la vegada passada en les urnes i tenim que tornar a derrotar dins d'un any en les urnes una altra vegada, perquè esta pandilla de, políticament parlant, esta pandilla de golfaines del Partit Socialista i el senyor Orengo, el golfaina major del reino, no mereixen seguir estant en la ciutat de Gandia. Així n'he de clar, perquè no n'hi hagin dubtes. Bé, canviem de tema, senyor Soldevila, perquè de nou la justícia està donant la raó al govern en el cas de traslladar l'escultura del senyor Toni Miró. Este senyor es veu que està molt avorrit perquè, no sé, es passa el dia en el juzgat dient que si la propietat intel·lectual, que si la propietat com siga, que aquesta escultura no es deu de manejar. I el jutge, de moment, està donant la raó al govern com a que no passa absolutament res i que tenen dret a traslladar-la. Sí, bueno, es la segunda vez que ocurre en el que un juez ya le dice al señor Miró, al escultor, que bueno, que el recurso no ha lugar, sobre todo porque, bueno, es un escultor. Yo no voy al margen de la escultura, al margen de lo que opine de la escultura, al margen del trasladarla o no trasladarla. A mí lo que me extraña es que un escultor que en su momento cobró un buen dinero por hacer una escultura que está en Gandía y que ahora, bueno, el actual alcalde pretende trasladarla a otro sitio, pues que utilice la justicia y la vía penal contra un alcalde, contra una concejal de cultura, por prevaricar y por transgredir y por deteriorar el patrimonio artístico, me parece verdaderamente absurdo. Es decir, un juez se lo dijo claro en Gandía y ahora se lo vuelve a decir la audiencia. Deja muy claro al señor Miró
que es un tema estrictamente política, es una decisión estrictamente política y por lo tanto no se incardina dentro del Código Penal, que es un absurdo. Se lo han dicho por activa y por pasiva. Le han dicho que no puede haber prevaricación porque no hay resolución administrativa y por tanto no puede haber prevaricación. Y le han dicho que no puede haber deterioro artístico de la obra precisamente porque aún no se ha producido el traslado. No olvidemos, imagínese usted que esos trasvases que se producen en todas las pinacotecas del mundo, donde se prestan los cuadros o se prestan las esculturas, según el señor Miró, pues no podría existir porque se van a deteriorar todas. Es decir, esas cosas son absurdas. Pero lo más absurdo es que se recurra a un juzgado y por la vía penal para una cuestión de estas. Mire, yo, es una cuestión política, es una cuestión que se va a trasladar la escultura a otro sitio. Y que yo recuerde, hay un precedente en esta ciudad, porque aquí lo que no se va a hacer es lo que se hizo en su momento. Acuérdense ustedes del Abre del Tirant, en conmemoración del quinto centenario de la publicación del Tirant lo Blanc, ese famoso libro de un autor de nuestra zona en una época dorada, y estuvo 10 años tirada en un vertedero, y costó 35 millones de pesetas hace 20 años. Eso sí que fue una agresión contra el patrimonio artístico. Y el pobre escultor de la época, que también es conocido y reconocido, pero a lo mejor no tanto como el señor Miró, o no representa lo que representa el señor Miró, y ahora, y nadie hizo caso en su momento, pero se permitió 10 años una escultura en la basura. Y ahora resulta que por un simple traslado, que entiendo, que puede haber gente que esté en contra, yo lo entiendo, es decir, la gente tiene que saber que todos no pensamos igual, y que hay personas que quieren que se quede por motivos X y hay otras que quieren trasladarlo por motivos Y, y no pasa nada, pero aquí ni se está agrediendo a una escultura, ni se está prevaricando, que es lo que quería el señor Miró, a través, con vía penal, a través de los juzgados, y por tanto el juez ya por la audiencia ya le ha dicho, oiga, ya está bien, queda muy claro, y además de manera taxativa, lo que acabo de decir, es decir, ya está bien. ¿Usted, señor Pina, va a ir a la depuradora a queixarse de que habían dejado ahí el Abre del Tirant? Pues jo sóc una de les persones que més vegades va veure l'Arbre del Tirant tirat en la depuradora. En eixa època jo era membre de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Portuarios i la teníem justet darrere del camp del Fort Llopis, l'escultura del Tirant allí tirada. La vaig veure tirada, però a més, com una basura, l'Arbre del Tirant en la depuradora que hi havia en el Grau de Gandia. Per lo tant, ja ho ha dit el senyor Sot de Vila, que ho ha explicat molt bé, però és que en el cas de l'escultura del senyor Miró, la de la batalla d'Almansa, ja és la segona resolució judicial que es produeix. El juzgat de Gandia li va donar la raó a l'alcalde Arturo Torró i ara és l'Audiència Provincial la que també li ha donat la raó a l'alcalde de Gandia. Per tant, ja són dos vegades qui té la raó l'alcalde de Gandia. Per tant, per acabar, per a no fer-ho molt llarg, és a dir, en tota aquesta batalla política, perquè no és més que una batalla política, n'hi ha dos parts, la del senyor Miró i la de l'alcalde de Gandia. Pues dos vegades els jutges li han donat la raó a l'alcalde de Gandia. Sempre, absolutament sempre, té la raó l'alcalde de Gandia. Per tant, no té volta de fulla. Quan sempre té la raó el mateix, és que algo passa. El senyor Miró no té la raó i, per tant, tenim que donar-li un 10 a l'alcalde de Gandia, perquè políticament parlant i judicialment parlant està fent les coses molt bé. Canviem de tema, senyor Soldevila, perquè tot pareix indicar que el futur, el nou hospital de la comarca i de part de la Vall d'Albaida continua a bon ritme i si no passa res a principi del 2015 tindrem una instal·lació autènticament de luxe. Ja no entrem si privada o pública, però una instal·lació que fa molts anys, està reivindicada per moltíssima gent. Sí, jo crec que això és una magnífica notícia, que... Bueno, es verdad que viene de tiempo, es verdad que la situación económica actual, al menos la Generalitat ha priorizado el Hospital de Gandia dentro de sus presupuestos, lo cual es una buena noticia para nosotros. Si no moráis, nos apea todos los mentores. Bueno, sí, es posible. Y yo creo que el hospital, el actual hospital, evidentemente ya está quedándose desfasado, está obsoleto, y tener una infraestructura tan importante en los tiempos que corren, ahí cercano ya a su inauguración, y con el compromiso de las autoridades territoriales de que parece ser que entre final de este año y principios del año que viene, no solamente se abra, sino que se empiece el traslado paulatinamente de todos los servicios, pues yo creo que es una noticia fantástica para la SAFOR y para todas las personas que van a ser usuarios directos e indirectos de esa infraestructura tan importante. Perquè en aquest cas, aquesta reivindicació, senyor Pina, haurà costat un centenar de viatges a València. No sé si a pregar, a plorar, a rogar o a lo que siga, però s'ha aconseguit.
Efectivament, i a més això n'hi ha que agrair-li-ho exclusivament a l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, que s'ha desvisgut completament per a fer possible la realitat de l'Hospital Comarcal de la Safor, que estigui acabat quant antes a la ciutat de Gandia. En els temps de crisi en els que vivim és molt difícil, era molt difícil que es poguera acabar antes de que s'acabi esta legislatura l'hospital, el nou Hospital Comarcal de la ciutat de Gandia, perquè tots sabem la situació de dificultat econòmica que passa a la comunitat valenciana i per tant era molt complicat que la Generalitat poguera posar els diners que feien falta per a poder-lo acabar a l'hospital. Però ha sigut possible el conseller d'Economia i Hacienda de la Generalitat Valenciana, el senyor Moragues, que és de Gandia, ha fet un esforç increïble i ha demostrat que és un magnífic conseller, sobretot per a la ciutat de Gandia, perquè ha luchat per el seu poble. Per tant, hi ha que estar tremendament agraït al conseller del Partit Popular, el senyor Moragues, en la Generalitat Valenciana, perquè ha donat la cara per defendre la seva ciutat, que no és una altra que Gandia. I, a més, n'hi ha que agrair-li moltíssim al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que en aquests moments de dificultat hagi luchat també per defendre la ciutat de Gandia. Per tant, ahí tenim a tres jabatos, el president Fabra, el conseller Moragues i l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, que han fet lo possible i lo impossible per luchar per este nou hospital comarcal de la comarca de la Safor Valldigna. Per tant, ahí anem a tindre una excel·lent instal·lació, una instal·lació per a que sanitària, per a que tot el món pugui disfrutar d'ella, i per tant jo estic tremendament satisfet de veure que el nostre alcalde, Arturo Torró, ha donat la cara per la ciutat de Gandia. Tenim un excel·lent alcalde i ha fet este alcalde, Arturo Torró, possible que el nou hospital siga una pròxima realitat. Anem a veure-ho dins de molts poquets mesos, que este hospital van a poder disfrutar-lo els ciutadans de Gandia i de la comarca. Per tant, un 10 per al nostre alcalde, un 10 per Arturo Torró, perquè per fi tenim un alcalde com Déu mana ací a la ciutat de Gandia. I bueno, si hem parlat de jabatos, ens ha faltat el jabatet, i este cas seria el senyor Alfonso Rus, perquè no oblidem que la Diputació ha aportat 500.000 euros per a millorar Gandia, 300.000 per a millorar tot el que és el recinte del polideportiu, sobretot les dutxes, els banys, etcètera, etcètera, i 200.000 per a dos carrers de Beniopa. Entrem en recta final, senyor Soldevila. Sí, yo creo que estas son noticias que son muy agradecidas y que además se reciben muy bien. Alfonso Ruz desde la Diputación es una persona que ha tenido mucha consideración siempre a Gandía. Ahí también es verdad que tiene mucho que ver Arturo Torró, la figura del alcalde, por su relación y porque además siempre está en la Diputación, que parece ser que es la administración un poquito más boyante que hay en estos momentos y por tanto aquella que, bueno, más susceptible de ayudar a los ayuntamientos con dificultades. Y gracias a esa relación y gracias a las demandas continuas de Arturo Torró, pues la Diputación se está portando bien con Gandía en los momentos difíciles, y que vengan 500.000 euros efectivamente, además para paliar deficiencias muy importantes en infraestructura, sobre todo el polideportivo, que todos sabemos que es una infraestructura que tiene muchos años y tiene muchas carencias, y que vayan destinados 300.000 euros allí directamente para tratar de, bueno, no de lavar la cara, sino hacer una reforma importante. Yo creo que eso está muy bien, y además destinar el resto, 200.000 euros creo que van a la zona de Beniopa, unas calles también que están también muy deterioradas. Yo creo que es una muy buena noticia, entre otras cosas porque dinero para invertir en esta ciudad pasará mucho tiempo para que tenga, y por tanto este tipo de noticias son fundamentales y además son muy bienvenidas, y yo le agradezco a Alfonso Rus y también al alcalde, porque él tiene mucho que ver estas noticias que están muy bien. Dinero que viene, como nunca mejor dicho, agua de mayo. Señor Pina, moltes gràcies, bona nit, s'ha acabat el temps. Bona nit i un autèntic plaer haver compartit esta ratalleta amb vosaltres, i com sempre diguem amb la nostra audiència, que això és el més important, i al final que cada un traga les conclusions que tinga per convenient. Bona nit i gràcies per tot. És el de Vila, com sempre, moltes gràcies. Moltes gràcies i hasta la pròxima. I a vostès els que sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies. Bona nit.